podéis ver, pues este es el pedo de lobo, o Lycopernum perlatum, que se suele llamar. Es otra. Con la fuerza que tienen estas setas, se ven que se iban a hacer súper tochas. ¡Buf! ¡Buf! Pues ya estoy viendo esas difíciles, ¿vale? Que las has destapado. Fijaros qué tamaño tiene. Bueno, esta que es medio fácil de ver, pero mirad lo que tenemos aquí, chicos. Mirad qué brutalidad, mirad qué preciosidad. ¡Qué brotes! Tal que ramillete, chicos. Brutal. Venía en dirección a coger la de los chopos y mirad lo que hay aquí escondidito. Mirad qué ejemplar hay aquí escondidito. Y es un poco vieja ya este ejemplar, ¿eh? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Travesía Rural. Como sabéis, he estado un par de semanas sin subir vídeos, os pido perdón, pero he estado algo enfermo y la verdad es que ni me apetecía subir vídeos, ni editar, ni nada. Hoy, como podéis ver, el día está súper nublado, estamos a 12 de noviembre y habrán caído en torno a unos 50 litros por metro cuadrado. Y la verdad es que he cogido la cesta y las navajas para venir a ver si intentamos encontrar algún ejemplar de seta de cardo. La verdad es que este año ha venido todo muy tarde, nos llovió mucho en la primavera, como podéis ver en el capítulo de setas de cardo en primavera hasta el 11 de junio, y luego es verdad que nos ha hecho un tiempo súper seco y teníamos Castilla que parecía una alpargata, la verdad. Así que ahora han caído en torno a unos 50 litros por metro cuadrado. Algún amigo ya me ha comentado que alguna seta de cardo está empezando a ver, y tenía mucho mono, he cogido la navaja y la cesta. Son en torno, a ver, ¿qué hora es? Sí, son en torno a las 8:20 de la mañana y me he cogido la cesta y la navaja y vamos a ver si es verdad que podemos encontrar algún ejemplar de estos y dar una vueltecilla porque estoy de tarde y la verdad es que no tengo mucho tiempo. Así que nada, vamos a ver si somos capaces de encontrar alguna Pleurotus eryngii. Hemos madrugado, parece ser que hemos llegado los primeros al perdido, pero ya llevo en torno a 5 minutos buscando y no hay ni rastro de ellos, lo que me parece bastante increíble. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ah, son brotes, fijaros los que hay, mirad, súper chiquitines, de cusco de lobo, mirad, es todo cusco de lobo, o pedo de lobo, que lo solemos llamar aquí. Como podéis ver, pues este es el pedo de lobo, o Lycopernum perlatum, que se suele llamar, recién salidos, y ahora es cuando se pueden consumir. La gente le suele consumir en ensaladas, crudos, lo único que tiene, ya desde aquí os digo que tiene muy poco valor culinario. Yo les he probado alguna vez y prácticamente no tienen sabor y por eso aquí no los solemos recolectar. Es una especie que suele salir en primavera o en otoño, no es muy importante culinariamente hablando, así que por eso no les solemos aquí en Castilla recolectar. Vamos a ver si somos capaces de encontrar alguna Pleurotus eryngii. La verdad es que estoy disfrutando de un bonito amanecer, sin viento, con una buena temperatura. Es todo muy propicio para esta especie. Ayer estuvimos recolectando Boletus edulis y la verdad es que no se nos dio muy bien. Un día de muchísimo aire, pero bueno, conseguimos encontrarles. Vimos bastantes especies, vimos Esparasis crispa, que es una seta que ya haremos un capítulo un día. Vimos Boletus edulis, Amanita phalloides, alguna Amanita muscaria. La verdad es que dimos una vuelta bastante entretenida y lo pasamos bien, pero bueno, no cogimos gran cantidad, cogeríamos en torno a los 12-13 boletus. La verdad es que no siempre hay que venir con las cestas llenas, ¿no? Hay que, muchas veces se trata de, este deporte muchas veces se trata de desconectar, de dar una vuelta por el campo, en este caso como yo ahora, estar aquí solo, estar con tus pensamientos, ¿no? Y para mí eso es bastante importante porque sanea mi mente. Os animo a muchos de vosotros para que hagáis este tipo de práctica y veréis como la verdad es que es bastante relajante. Vamos a ver si, no me quiero enrollar ya, así que vamos a ver si somos capaces de encontrar algún que otro ejemplar de Pleurotus eryngii. Si no las encuentro aquí, iré a otro terreno que sea más calizo o menos calizo, iremos probando terrenos hasta que a ver si somos capaces de dar con algún corro un poco curioso de esta especie. Vamos a por ellas. Pero mirad lo que tenemos aquí, chicos. Posiblemente la haya pisado yo, porque estaba grabando los cuscos de lobo. Y aquí está la primera Pleurotus eryngii de la temporada 2018. Una pena que la haya pisado. Vamos a cortarla.
Pues nada, chicos, de este perdido llevamos buscando como cosa de 20 minutos. La verdad es que nada más llegar vimos esa seta de cardo y parece ser que era la única que había, porque llevo, como ya os digo, 20 minutos y soy incapaz de encontrar ninguna otra. Así que, como ya sabéis, os he dicho antes que tengo muy poco tiempo, voy a coger el coche y moverme de sitio y ir probando sitios a ver si en alguno damos con ellas, porque ya os digo que aquí todavía no he salido. Me parece bastante raro porque suelen ser de los primeros sitios donde suelen salir, pero bueno, como bien os digo, la temporada viene tardía y acaban de caer los 50 litros por metro cuadrado. Puede que sea bastante pronto. Un indicativo de que está empezando a eclosionar todo un poco es el cusco de lobo o pedo de lobo, que está empezando a brotar ahora mismo. Los brotes son muy tiernos, está llenándose el suelo de brotes de ellos, así que es la primera especie, una de las primeras especies que suele brotar en estos perdidos. Así que nada, esperemos que en unos días volvamos por aquí y podamos encontrar algún ejemplar, porque ya os digo que bastante chungo. Vamos a ver si nos mudamos de sitio y somos capaces de encontrar por lo menos un polladillo para poder probarlas. Bueno, pues nos hemos cambiado ya de perdido, un perdido que parece que está más húmedo. Mirad lo que estoy viendo aquí. Aquí tenemos un pedazo de charco. Y aquí mirad qué es lo que tenemos, chicos. Creo que son champiñones, a ver. Aquí está, sí, son champiñones. Pero bueno, no he venido a recolectar esta especie, así que vamos a dejarles aquí para la gente que les quiera coger. Ya vendremos a por champiñones un día y haremos un capítulo especial de esto. Y vamos, pero fijaros, ¿no? Qué curioso, ¿eh? Han salido todos a la orilla del charco, ¿eh? Está aquí el charco. Y a la orillita tenemos los champiñones. Bueno, no es mala señal, porque habiendo pedos de lobo, que alguno he visto, y habiendo champiñones, es bastante fácil que encontremos alguna seta de cardo, porque estas dos especies suelen salir antes que la seta de cardo. Así que vamos a darle a todo esto un garbeito rápido y vamos a ver si tenemos suerte. Hay hierba bastante alta en este perdido, por lo tanto guarda más la humedad y es probable, es más fácil, podamos dar con algún ejemplar. ¿Qué tenemos aquí? Mira, chicos, pues aquí, mira lo que acabo de encontrar, una seta de cardo volteada, vieja, que se ve que la han estrozquillado aquí. Hay veces que hay que buscar un poco como los perros chicos. Y mirad lo que tenemos aquí al lado, que lo han querido ocultar con una piedra. Mirad qué rabazo, o sea que no se han mirado el perdido. Pero esto es muy buena señal que hayan salido, y es probable que algunas se hayan olvidado, ¿no? Que hay algunas se hayan saltado. Así que vamos a mirarlo todo bien. En cierto modo me da mucha alegría porque ya veo que están empezando a brotar. Y hoy se me han adelantado, pero seguramente otro día venga yo antes. Así que vamos a dar una vuelta rápida. Mirad aquí también, se ve como hay alguna podrida. Hay veces que hay que mirar un poco así, como los perros chicos. Y mirad aquí, mirad, al lado de un rabito tenemos un pequeño ejemplar. Vamos a cortarla. Esto es que han debido de estar ayer. Aparte se ve que es un ejemplar que han pisado, pero bueno, la segunda del año. Al final igual sí que me acaba haciendo un revuelto. Vamos a mirarlo todo un poco así rápido, porque ya sabemos que nos han mirado perdido, pero bueno, seguramente siempre se dejen alguna. Vamos a seguir investigando. Mirad qué preciosidad, mirad qué seta. La he debido de pisar y partir porque estaba muy, muy escondida, pero es que no solo es eso. Mirad aquí, qué preciosidad, recién salidita, ¿vale? Pero seguimos, esperad, porque es que es muy difícil. Está en estilo perro chicos, mirad qué preciosidad. Estas dos las he destapado un poco, mirad, mirad, mirad qué bonitas. ¿Eh? Recién saliditas, qué preciosidad. Pero es que tenemos otra aquí, preciosa, recién salida. Otra aquí. ¡Oh! Mirad, 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 mirad. ¿Veis como que hay que palpar a veces? Mirad qué preciosidad, chicos. Recién salinitas. Vamos a ver si hay alguna más por aquí. Vamos a ver si hay alguna más, alguna más, alguna más. Es que hay que andar como... ¡Mirad! Miradlas aquí también. Cómo se esconden. Recién salidas de... Me juraría que son de esta noche, ¿eh? Mirad, mirad. Qué preciosidad, chicos. Esto es auténtico. Brutal, chavales. Brutal. Después de estar viendo todo el rato rabos, voy a andar muy despacito porque han salido entre la hierba, entre la humedad. ¡Qué preciosidad! Vamos a cortarlas poco a poco. Parece ser que sí que nos vamos a hacer un revuelto.
Bueno, pues aquí tenemos esta grandona, que es una pena que pisé, pero fijad qué tiernas, chicos. ¡Wow! Esto tiene salidas, sin bicho. ¡Wow! Fijaros qué rabo dejó. Fijaros qué brutalidad. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Bueno, pues vamos con la primera. Recientitas, recientitas. Con la fuerza que tienen estas setas. Aquí tenemos otra. Con la fuerza que tienen estas setas, se ven que se iban a hacer súper tochas. Fijaros, fijaros. Fijaros qué preciosidad. Priurotus eryngi. Están incluso hasta un poco anaguachadas, pero no, no, están súper tiernas. Tenemos más. ¡Qué ricura, qué ricura, qué ricura! Pues son las primeras de todo el año y no os podéis imaginar la felicidad que me da cogerlas. Por lo menos llevaremos para un revueltillo. Fijaros, 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 fijaros. Qué brotes más. Bueno, de esta noche. No ha habido viento esta noche, la temperatura ha sido ideal. Me venía un perdido con la hierba un poco más alta, donde sabía que había un poco más de humedad. Y al final, pues hemos obtenido el resultado de ellas. Hemos dado con ellas, unas primeras del año, como bien digo, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Haremos más capítulos y más aventuras. Me hace especial ilusión porque son las primeras del año. Fijaros, fijaros, fijaros. Fijaros qué ternura. Ternura. Bueno, pues recién salidas. Es lo que tiene que... Esto es... Oro molido, chicos, oro molido. Otra aquí, fijaros qué rabo y con qué potencia están saliendo. Pues mira, esta está algo pisadina, la verdad. Tenemos estas de aquí también. Aquí hubo que escarbarlas. Brutal, chaval. Brutal. Brutal, chavales, brutales. Fijaros qué brotes más tiernos y limpias. Qué maravilla, qué maravilla. Madre mía, chicos, madre mía. ¡Wow! Brutales. Los perrochicos de Castilla, que les llamo yo. Esto es oro molido. Se puede comer incluso crudas en ensalada. Ya os haré un día una receta, una preparación que suelo hacer yo para comer las crudas en ensalada. Bueno, es que está tan tierno que... no las podemos comer ya. Increíble sabor. Esto es... tiernísimo. Priurotus eryngi. ¡Wow! ¡Qué sabor en boca! Vamos a seguir dando una vuelta. A ver si encontramos alguna más. La verdad es que este perdido no es muy grande y como he visto hay algún rabo, está mirado. Estas se las ha debido dejar porque serían muy pequeñas ayer y han, con la buena noche que ha hecho, joder, qué saboraco tengo en la boca. Con la buena noche que ha hecho pues ha debido de eclosionar, ¿no? Han debido de explotar y crecer, porque esta seta es lo que tiene. En una noche se puede llegar a hacer adulta con unas buenas condiciones y una buena temperatura, se puede hacer adulta, ¿vale? Así que vamos a dar una vueltina, a ver si somos capaces de encontrar alguna otra, a ver si hay alguna otra que se dejara ayer y podemos encontrarla. Lo que acabo de encontrar, chavales, pepinota. Prácticamente no se la ve, seguramente esta estuviese ayer y se la ha escapado al que haya estado. Mirad qué pepinota, mirad qué brote, chavales, aquí, ¡buah! Son varias, es un ramillete. Mirad qué preciosidad, chicos. ¡Wow! No, esta seta tenía que estar ayer porque mirad aquí, ha soltado ya un poco de espora blanca, ¿vale? Esta seta tenía que estar ayer. ¡Oh, qué ramillete! Mirad, ¿ves? ¿Veis? Esta seta estaba ayer. Tiene ya algo de espora, ¿vale? Ha soltado algo de espora. Mirad qué preciosidad entre la hierba. Bueno, pues vamos a ir echándolas a la cestita. Mirad qué preciosidad, qué dulzura, qué ternura y qué sabrosura. Madre mía, qué preciosidad. De Priurotus, ¿veis? Como el propio ramillete, estas tenían que estar ayer porque ya ha tirado ella la espora, ¿vale? ¿Veis? Es como si estuviera seco serían polvos blancos, pero como está mojado parece como lechecilla blanca. Pero esto es la espora, no tengáis miedo, ¿vale? Otro par de ellas, que tenía aquí cortadas, que traía de la mano. Bien, bien, bien. Otra brutal que acabo de encontrar aquí, chavales. Otra brutal. Qué bonita. Recientitas, vamos a sacar la navaja de la mamá. Qué bonitas. Fijaros, chicos, qué preciosidad.
Vamos a ver si hay alguna otra por aquí cerquita. Ya vamos, la cesta un montón de grandes. Pero es que ya van unas cuantas y son bastante grandes. Lo que pasa es que es la cesta de los boletus y parece que llevo un puñadín y son pequeñas. Pero bueno, ya por lo menos las voy a probar. Vamos a dar una vueltilla por aquí despacín. Y ya estoy viendo aquí, amigos. Más setinas, mira. Pues aquí había cortado a alguien, seguramente el chico que estuvo ayer. Y mirad lo que acabo de encontrar aquí. Mirad lo que acabo de encontrar aquí, recién brotado. Chicos, recién brotadas. ¡Qué preciosidad! Esto es oro molido, chicos. Esto es oro molido. Vamos a seguir mirando por aquí cerca, porque seguramente podemos encontrar alguna más. Venía en dirección a coger la de los chopos y mirad lo que hay aquí escondidito. Mirad qué ejemplar hay aquí escondidito. Y es un poco vieja ya este ejemplar, ¿eh? Mirad qué tocho, tocho. Mirad mi mano y mirad qué pedazo de ejemplar. Lo que estoy viendo aquí, mirad. Aquí recientita. Aquí recientita. Otra. Y mirad lo que hay por aquí. Es que se confunde con la hoja del chopo, tío. Qué pasada. Mirad lo que hay por aquí. Otras preciosidades. Otra aquí, un poco más vieja. Pero también es seta de cardo. Vamos a seguir aquí al lado de los chopitos. Es que se confunden con la hoja del chopo. Mira. Aquí adentro. Mira. ¡Ay, qué preciosidad! ¡Ay, qué preciosidad! Madre mía, esta ya directamente la corto, no sé qué se me pasa, ¿eh? ¡Ay, qué preciosidad! Dentro de la chopera. Vamos a ver más por aquí. Mira, chicos, qué pedazo de corro. ¡Qué preciosidad! Tenemos uno aquí. La vamos a ir cortando. Voy poniendo aquí. Mirad, otra. Vamos a ir poniendo esas ahí. Otra. Y aquí parece que han cortado. Y ya, más para adentro. Tenemos otra. Dentro de la estar. Otra. Y otra, chavales. Y mirad esta. ¡Wow! Pedazo ejemplar, chavales. Pedazo ejemplar. Fijaros el tiempo que tiene que tener esta seta seca, que tiene que estar, habrá súper esporado, por eso la he cortado, chicos. Tiene que ser de primavera esa seta. Pero fijaros que corro, vamos a ir cortando. 6, 7, 8, 9, 10. 10. Levanto un poco la cámara. 10. Y aquí mismo, mira, ya se ve aquí. ¿Vale? Aquí mismo, 14. Vale, fijaros, 14, 24 setas aquí al lado de los chopos, 24 setas de cardo aquí al lado de los chopos. Impresionante, ¿qué más se puede pedir, chicos? O sea, estoy viendo esas difíciles, ¿vale? Que las has destapado, fijaros qué tamaño tiene. Esta ya la hemos cortado, fijaros qué tamaño tiene. Estoy viendo esas difíciles y mirad lo que acabo de encontrar. Bueno, esta que es medio fácil de ver, pero mirad lo que tenemos aquí, chicos. Mirad qué brutalidad, mirad qué preciosidad, qué brotes. Mirad. Espera, que es que al final las pisamos. Mira. Lo que tenemos aquí debajo. Mira lo que tenemos aquí también. Vaya setas, tío. Vaya pedazo de setas, tío. Vamos a mirar un poco más por las hierbas, porque esto es brutal. Esto es brutal. Bueno, brutal, chavales. No he encontrado ninguna más, pero es que esto ya merece la pena. Fijaros qué setón. Fijaros estas también. ¡Qué pedazo de setas, tío! ¡Qué brutales! Fijaros aquí entre las hierbas, tío. ¡Con qué fuerza salen! Es que salen brutales. Esta se me partió un poco. Fijaros qué pedazo de setones. Vamos a coger esta que teníamos aquí al lado. ¡Qué pedazo de micelio tiene que haber aquí, tío! ¡Brutal! Fijaros qué setones. Vamos a coger las recientes. ¡Qué gusto! Aquí tenemos más. Pues nada, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Como os dije antes, me tengo que ir de tarde, así que lo tengo que dejar por hoy. Os voy a enseñar un poco lo que hemos cogido.
Pero antes, deciros que si os ha gustado el vídeo, darle al like y compartir, pues para que cada vez vea más gente este canal, puedan aprender un poco sobre la naturaleza y haya más gente cada vez que le guste la naturaleza y cada vez la gente esté más concienciada en torno a que cuidar toda la naturaleza para que podamos disfrutar de estos pequeños placeres. Ahora ya sí que vamos a ver lo que hemos cogido. Pues mira, chicos, qué platejo de seta de cardo de primera calidad. Habrá en torno... Es anchito, ¿eh? Habrá en torno cerca de los 2 kilitos. Y nada, aquí también tengo preparado un par de boletus edulis que me voy a cenar esta noche, que están súper tiernos todavía. Ya se está empezando a poner un poco amarillo. Este todavía le tengo blanquito. Estos me les cenaré a la noche. Estas las procesaré. Puedo hacer un vídeo con la receta de mi madre para que veáis cómo la suelo... Cómo suelo yo comerme las setas de cardo, aparte de la plancha, revueltos, etcétera. ¿Qué manera me enseñó a mi madre de guisarlas? Si queréis, pues dejadmelo aquí en los comentarios y haremos un vídeo como otras veces. Ya me habéis dicho que queréis que cuando haga este tipo de vídeos, que os gustaría, muchos de vosotros, os gustaría saber cómo lo cocino. Pues si es así, dejadmelo en los comentarios y seguramente hagamos un vídeo de con la receta como la suelo hacer yo. Pues nada. Sin más, espero que os haya gustado este capítulo, espero que hayáis disfrutado una vez más conmigo en una salida a la naturaleza y nada, nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Chao!